Buenas noches, familia. Bienvenidos sean todos a este, el que se está convirtiendo en su podcast favorito del deporte del pico y las espuelas, el Picoteo Chat. Oigan, familia, voy a comenzar presentándole a nuestro invitado especial. Viene del pueblo de Junco, Banca JH. Un aplauso. Oye, a su lado izquierdo tiene nada más y nada menos que a Luis Rodríguez, conocido por muchos en esto del deporte del pico y las espuelas, juez de valla, ¿verdad? Juez de valla. Y de inscripción. Juez de valla y juez de inscripción. Y gallero, que conste. Y a su mano derecha tenemos a Omi Ramos. Yeah. Saludos, saludos, familia. Buenas noches. No se nos puede quedar sin presentar al gran Moreno. ¡Diablo! Papi, esto se jodió hoy, papi. Estoy más contento que un pato con dos culos, bro. Hoy sí que esto promete, papá. Buenas. Se jodió. Buenas. Hay que aclarar que este podcast es un episodio reloaded. Ah, okay, porque okay. El primer podcast tuvimos un problema en la programación. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Se nos dañó el video, se dañó el audio. Y como nosotros somos como el gallo fino, sí. Pero hoy estamos aquí nuevamente para grabar el episodio y vamos a ver, esperamos que salga igual de bueno porque el primero quedó cabrón y este quedó yo bueno, creo que va a quedar bueno. Mejor. Sí. Y bebe que la vida es breve. El preview también trajo controversia, controversia. Gracias a ese preview, el hombre tiene promociones, sí. Tiene fumigaciones. Auspiciadores. Fumigaciones de piojo gratis en el rancho. Bronco, así esas no cosas. Esa gente de Bronco. Oye, yo quiero comenzar el programa también agradeciéndole a los muchachos de Banca La Mafia, que fueron los primeros invitados que estuvieron, ¿verdad? Rompiendo el frío ahí. Rompiendo el frío y aceptaron la invitación. Uh-huh. Hay gente que quizás no creen el proyecto y no han venido. Yo espero que más adelante, cuando le vean los huevos al perro, digan que es macho. No, y que lo están viendo. Lo que quería traer a colación era que están viendo esto como una competencia y eso no es el estilo de nosotros. Volvemos y decimos que esto es aportar a la gallística y que, pues, casi... Pero te pregunto, ¿qué no está viendo como competencia? Bueno, hay la realidad es que se ha suscitado una controversia en las redes sociales, hay muchos dimes y diretes, hay tirijala. Familia, la realidad. Nosotros no vamos a entrar en eso. Luis lo dijo. No, jamás en la vida. Luis lo dijo en el primer episodio y yo quiero recalcarlo. La importancia de que todo aquel, escuchen bien, que pueda aportar, todo aquel que comience o emprenda una iniciativa que sea a favor del deporte del pico y las espuelas, lo debemos apoyar. Claro. Y debemos dejar esos dimes y diretes y esas peleas. Oye, sí. Nosotros somos unos pendejos que empezamos los otros días y tenemos 100 vistas, 200 vistas. Miren el mejor ejemplo de esta gente, Molusco, Chente. Sí. Esa gente que tiene entre ellos mismos. Son igual de pendejos. Sí, claro. Pero con view. Ya lo coño, gracias, JH, ¿viste? Sí. No, que tienen millones de seguidores. Sí, tienen millones de seguidores, esa gente, y millones de vistas. Y ellos colaboran entre ellos. Claro, claro. Y ellos tienen su quisquilla, tienen su piquiña entre ellos. Pero a la hora de la verdad... Se ayuda. Al programa del otro. Se ayuda mutuamente. No, inclusive, que te lo había comentado, este mensaje, si le llega, entiendo que le debe llegar al señor Melvin, de Nueva Generación, nos gustaría también hacerte la invitación, si en algún momento quisieras estar aquí, compartir con nosotros, hablar de... Claro, estamos abiertos, porque al final del día es lo que dijo Luis en el programa anterior. El podcast está abierto. Luis, coge el micrófono, Luis. Claro, para todo el mundo. El podcast está abierto. Está abierto para todo el mundo. Eso es otra cosa que quiero aclarar. Está abierto
para los galleros élite, los galleros de coliseo, los galleros humildes de campo, para todo el mundo sin distinción de persona, familia. Aquí no estamos con esa comedera de mierda. De evento, de jugada. Aquí no estamos con esa comedera, no estamos con esa comedera de mierda de que vamos a invitar a fulanito, a menganito, no. Aquí viene todo el mundo. Esto es para todo el mundo. Tú no lo dijiste. Uh-huh. Esto es para todo el mundo. No es que viene. El que quiera venir se comunica contigo y ya. El reto que lanzó Banca la Mafia en el podcast, nosotros nos tomamos la tarea de hacer el acercamiento al otro día a las dos bancas que Banca la Mafia retó, que fue el señor Junito Sidrita y Mikey Gallos de Oro. Ellos confirmaron que después de unos compromisos pendientes que tuvieran, iban a estar aquí con nosotros, que ya son bancas que están confirmadas para venir aquí al picoteo. Sí, esos acercamientos se hicieron. Realmente escuché, porque no lo he podido ver, porque fue que me dijeron que van a estar entrevistando a Mikey de Oro, creo que ahora en la semana, según salió en el live. No lo pude ver porque no tengo a Melvin de amigo y no me deja... No lo puso público. Antes estaba público, pero ahora parece que está privado y no me dejó verlo, o sea, que no pude ver el programa. Pero de igual forma, nosotros nos alegramos de todo lo que... Claro. Si salió, si a raíz del podcast de Banca la Mafia con nosotros sale esa entrevista y se da buena y el programa tiene éxito... Pues mira, eso hay que aplaudirlo porque es lo que hablamos. Y nosotros volvemos a lo mismo, nosotros no somos entrevistadores, nosotros traemos un rato de compartir. No, esto es un compartir entre amigos, esto no es entrevista. Y de pasarla bien y de aportarle a la gallística. Esto es un compartir entre amigos, y es lo que y es lo que salga orgánico. ¿Y por qué te ríes, condenado? Sin libreto. Buenas. Buenas. ¿Cuál es la piña? Es lo que salga de manera orgánica. Realmente, familia, lo más importante de todo es que estamos aquí porque nos apasiona el deporte del pico y las espuelas. Y va a haber controversia, va a haber tiraera, como en todo deporte. Pero al final del día la meta es la misma y es preservar nuestro deporte, nuestra cultura, y que esto sea un movimiento cada vez más fuerte. Que se siga llevando... que se siga llevando el deporte a la luna, muchachos. ¿Cómo es, Otache? No, que no jodan más. ¿Quién vende? Y aquel no vende, se encojona porque aquel vende. Y aquel vende más caro, te encojona porque aquel vende más caro. No, que se llevó el torneo de chivo. Que si, chicos, dejen eso. ¿Por qué lo venden 500? Porque le dio. Porque no, es que los alimentos están caros y que la crianza va a sacrificar. Mira, y hablamos Luis Rodríguez. A mí me gustaría que Luis Rodríguez me hablara un poquito de que lo hablamos en el episodio pasado. Ajá. Y no quiero dejarlo sin discutir aquí de qué manera. Hablamos de la manera positiva en la que inyecta esta industria del deporte del pico y las espuelas. Me hablaste de algo bien interesante, que es el único deporte. Es el único deporte. Escuchen bien, familia. Eso fue un dato que trajo Luis. Que no le quita dinero al gobierno, ¿verdad? Le genera. ¿Por qué? Les voy a explicar. Esto es sencillo. Nosotros dejamos en las licencias de las galleras. Nosotros los jueces tenemos que pagar al gobierno. Ya le estamos dejando dinero. Y la economía, lo que hablamos la última vez, movemos la economía subterránea de Puerto Rico, lo que no es, las personas que viven de este deporte, yo soy uno. Yo estuve haciendo el research y encontré que de las investigaciones que se hicieron, dice que esta industria genera alrededor de 65 millones anuales a lo que es Puerto Rico, ¿verdad? Al gobierno de Puerto Rico, a la economía. Y que genera aproximadamente, entre empleos directos e indirectos, unos 10.000 empleos, directos e indirectos. Vamos a buscar en los deportes, los que me quieran decir, baloncesto profesional. Mira cómo hablar, no es por ahí. Baloncesto profesional, béisbol profesional. A ver qué genera más esta industria, porque la gente no va a las canchas, no la apoyan. Tú sabes... Hay que ver la realidad y lo que estamos hablando. Al principio,
si tú estás haciendo un programa para la industria, hay que apoyarlo. Vamos a apoyar. El que sea. Claro. Yo vuelvo y te digo, yo fui donde después pues, a otras personas, Melvin, Agüita. ¿Por qué? Porque yo entiendo que están haciendo un movimiento para esto mismo, para los gallos. Que esto va a generar, que sí, eso es una parte. Pero tú sacas lo neto. De esto. Lo positivo. Lo positivo es que están generando, están proyectando para el deporte. Que eso es lo más importante. Claro. Claro, claro. No, y todo. El restante, pues... Y como todo. No, y toda y la competencia después que sea sin, después que siempre y cuando se lleve de una manera sana, ¿verdad? Y se mantenga en lo deportivo, aviva las pasiones, ¿verdad? Aviva lo que es el deporte. Claro, eso es lo que a la gente le gusta. Entonces, en Arroyo Habichuela, JH, dile qué es lo que tienen que hacer. Dilo bien, pégate el micrófono. No tienen que joder más, no jodan más. Ahí está, eso. Que aquel vio esto, aquel vio esto, aquel vio otro. No tienen por qué pelear, esto es para ayudarse a todo el mundo y ya. ¿Qué aquel lo hizo? Pues lo hizo, ya, apóyalo y ya, y se acabó. Okay. Utilicen las redes sociales de manera constructiva. Yo les voy a decir algo, vamos a apoyar lo que ahora mismo la gallera de sidra la vendieron. Eso va a ser un palo. Valenciano, el que lleva jugando toda la vida, lo exhorto a que vayan, apoyen, porque esa gente está invirtiendo para el deporte. Claro. Valenciano llevaba toda la vida igual. Ahora la cogieron, remodelaron, va a ser un palo. Nahuabo, los esperamos. Hay eventos, jugada el 20. 20 de diciembre, jugada de los élites. Viene la jugada de Sugar, que es en enero. ¿Qué les quiero decir? Esas son cosas que mueven esta economía de esta área. Yo estoy mencionando de esta área. No la de afuera, es la de esta. Vamos a apoyar, vamos a ir. No tienen gallo, no, que no me... Pero ve, vas y come. Te tomo un refresquito, te tomo una cervecita. La entrada. Paga la entrada también. Oye, pagaste la entrada y te paras ahí con están los panas, te viste tu cervecita, seguro. Que para que te vas para la calle, estás en lo que te gusta. Vamos para arriba, vamos a apoyar lo que hay, ya, sencillo. Oye, familia, y después de esta introducción, esta pequeña introducción. De una hora. Espera, vamos a lo que vinimos. Vamos a traer calentón. No, vinimos. Este podcast, nuestro invitado especial, como dije al inicio, es Banca JH. Y yo quiero comenzar, como comienzo siempre, preguntándole a JH para que nos cuente un poco más acerca de cómo y cuándo se fundó lo que se llama ahora, se conoce como Banca JH. Pues mira, Banca JH, como te dije la vez pasada, llevo desde los 7 años en esto de los gallos. Hoy no pudo venir mi viejo por razones personales, no pudo venir. Uh-huh. Pero él llevaba más de 50 y pico de años en los gallos, más de 60 años en los gallos. Y pues todo se lo debo a él, todo lo que sé se lo debo a él, todo. Literalmente todo. Me gustaría que él estuviera estado aquí para por lo menos... Y comenzaste, y tú como tal comenzaste... de lleno a formar lo que es Banca JH, porque primero comenzó tu papá solo. Papá solo, mi papá siempre cuidaba 10 gallitos, 11 gallitos y se los daba a un primo de él, que se llamaba Chicken allí en Junco, que jugaban duro para ese tiempo, y mi papá se los cuidaban a él no los cuidaba, él iba, corría, esto, lo otro, pero no los tenía de lleno como tal en la casa. Y de ahí fuera, cuando yo fui cogiendo mi edad de 13, 14, 15 años, pues... Nos los trajimos a la ahí casa. Fue que te apasionó más lo del deporte, de los gallos, no, y empezaste más, a cuidar como estaba tal. Estaba más grande, porque a los 7 años, la madre de uno no le dice, voy para allá abajo y no me dejan. Pero tu papá era como tal quien castaba. Sí, no, él era el que castaba. Pero mi padre antes castaba, ya tú sabes, como lo de antes. Amarraba un gallo, pisa 70 gallinas y que salga lo que salga. El montón. Ven acá Tu fuerte ahora mismo es castar animales de pelea. Sí, mi fuerte es ese. Llevo jugué muchos años jugué, iba a todos lados. No me he medido nunca en Isla Verde. Nunca me he medido en Isla Verde. No te puedo decir que voy porque te voy a hacer hipócrita aquí mismo. Mira, yo he ido a Isla Verde, no he ido. Sí, me he medido en la muda, he ido a juegos duros, esto, lo otro, como he ido a juegos que no va nadie, que no llevo una gallina y lo que son 5 gatos. Yo voy a todos lados. Hablando, ahora que mencionas Isla Verde, para que no se me vaya a olvidar, no se me vaya a quedar fuera, de toda la controversia que surgió en las redes sociales, surge la idea entre un grupo de amigos, me incluyo, ¿verdad? Este servidor,
de probablemente ahora a inicios del 2024 estamos planificando hacer una jugada que se va a nombrar los del campo versus los de Coliseo. Y esto no es con el fin de menospreciar a nadie ni de crear más controversia. Simplemente queremos llevar esa iniciativa porque entendemos que va a ser una muy buena iniciativa. Entendemos que va a tener muy buena acogida según el feedback que hemos recogido en las redes sociales y los mensajes que hemos recibido a través de las diferentes plataformas. Esa jugada está planificándose entre enero a febrero 2024 y se va a denominar los del campo versus los de Coliseo. Y ahí esperemos que, ¿verdad? Los que son del campo, yo me incluyo, los que somos del campo. Esto es con el fin también de... Unir. Unir y hacer buenas iniciativas. Y que se demuestre también que no es que por jugar gallos en el Coliseo la clase gallística sea diferente. Uh-huh. Esto se trata de que, pues, hay veces que económicamente la gente no puede. Y ahí vamos a jugar sus animales. Ahí los que juegan más en el campo, pues, van a tener la oportunidad de demostrar que estamos al mismo nivel. Que no importa si juegas en el campo o juegas en la meca del gallo fino, ¿verdad? Que, oye, al César lo del César, la meca es la meca. Y la piscina honda es la piscina honda. Y el formato que tiene ese tipo de juego es muy distinto al campo. Pero entendemos, entre un grupo de amigos que conversamos, que sería una excelente iniciativa y que entendemos que va a tener muy buena acogida entre el público. No va a ser un palo. No, va a ser un grupo. Y esperamos que de igual la iniciativa, que la gente la apoye. Claro. Esperamos que la apoyen. Para que entonces estamos trabajando con cuál va a ser la sede. Todavía no tenemos una sede fijada, pero se va a hacer en un lugar bueno, neutral, ¿verdad? Accesible para todas las partes. Y al final del día lo que esperamos es hacer una jugada que sea memorable. Un mega evento. Una jugada que sea memorable. No, pero está bien. Pero yo voy a hacer una en marzo con el señor Gabriel Solís en Nahuabo. Postas de 500. Ya estamos cuadrando, ya estamos haciendo visitas. No, Cristibaldo se acabó ahora y ya nosotros hemos hecho como 3-4 visitas. Bueno, ya Luis está promocionando su jueguito para marzo. Para marzo. Escuchen buen bien. Buen tiempo. ¿Marzo qué, Luis? Claro. No, todavía la fecha no lo hemos cogido todavía. Postas de 500 en adelante, como Luis sabe. Luis es un... Sí, no, no. Un como, tipo que los juegos los promueve juego muy bueno, bien. Y después me junté ahora con el señor Gabriel Solís, que estamos de verdad por ahí dando palos. Y de verdad nos vamos invitando y toda iniciativa vamos a apoyarla. No importa, o sea, pues yo estaba hablando de juego, el juego de Waldi, ahí vamos a apoyarlo. Créeme que yo voy a estar ahí presente, yo con mis animalitos, mi grupo, en el mío, los invito. Hoy vamos. El que sea de ahí, vamos a apoyar. Oye, familia, usted que no están mirando ese juego que se va a hacer, vamos a tratar de hacer algo distinto, vamos a tratar de botar la casa por la ventana. No se va a hacer, realmente no vamos a hacer un juego buscando lucrarnos económicamente. Queremos hacer un juego que trascienda. Queremos hacer un juego que los premios sean buenos. Y que lo podamos seguir que sean brutales, año tras año también. Que se pueda documentar todo bien chévere, bien bonito. Claro. Y que se pueda hacer año tras año, sería brutal. Pero quiero decir algo. La pichadera, tú sabes. Tiene que haber una rifa en el juego. Que el que gane, pues, un besito en el cutie. Claro. ¿Cómo sería? ¿Ah? ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo tú? Romántico, mano. Romántico. Romántico, dos copas de vino. Danos un ejemplo. Música un de ejemplo. Juan Gabriel. Sí, danos un ejemplo. Pero ¿quién se lo ganaría? Piensa tú, Omi. Así como que estamos bueno, allá, ¿quién se lo ganaría? Dime un nombre. Hay gente con tanta dicha y tanta suerte, inclusive cuando... Desde que cazan sus animales ya están ganando, pero quiero traer nombre. Pero dame un nombre. No, ¿quién se lo ganaría? No, dale. No traigo. Quiero. Oye, yo. La inicial, por lo menos, una inicial. Una C. No. Busca letra C. Mati quieto. No. Pero venga, pero. ¿Cómo es eso? No, no, no.
Los sentimientos están a flor de piel. Y mira, volvemos para no irnos de la base del tema de JH. Coño, gracias. Seguimos con eso. Mira, JH, ¿y qué nos puedes hablar ahora mismo de esos animalitos que están haciendo, pues, por decir, su buen papel en las vallas? Y de esos animalitos que tú por ahí le dices a la gente el valor y después te están por ahí en las redes sociales criticando. Y como dijimos ahorita, después están jodiendo. Mira, la realidad del asunto es que, pues, la mayoría de los animales que tengo, pues tengo los búlicos, tengo los prietos. Lo que tengo son esas dos líneas, lo que sale en rubio son de los prietos, lo que sale en rubio son de los búlicos. Pero, mano, la verdad que a la última hora tú nunca vas a que las personas estén cómodos con lo que ellos quieren. Tú puedes venderle un animal y, pues, como esta gente, son de estas personas que se suben en las redes sociales con foto con aquel, mucho... ¿He dicho nombre ahí? No, mucho número, poniendo placa. Pero entonces, si uno del campo sube un animal y te lo quiero vender caro porque te lo quiero respetar caro, porque eres así, como que te gusta ser una persona que te gusta ser diablo, soy lo máximo, pues yo te lo respeto caro. Lo más probable es otra persona, pues cojo y se lo respeto en 100 pesos. ¡Uy! Eso se escuchó. ¡Uy! Yo me respeto caro. Yo me quiero apuntar, pues, ¿a cuánto es el precio? Como le dé la gana. Pero es cierto, porque hay personas y hay personas. Y, pues, llevaba 3 años vendiendo y, pues, ya llevo de este año en adelante, pues, dije, no voy a vender. Este año vendí mucho, pero me quedé con mucho. Quiero jugar. ¿Entiendes? Quiero jugar. Tengo de diferentes líneas de amigos míos. Tengo de que bajan gallos de Calito Mafia. He tenido gallos de Luillo, de Luis Arroyo. He tenido muchos animales y, pues, no es tener los animales. A veces, pues, sale. Porque mucha gente dice, no, que yo casté, que hay que saber echarle el gallo a la gallina. Usted no sabe echarle el gallo a la gallina. Tú puedes hacer un cruce y te salió cabrón este cruce y después el mismo año tú haces ese cruce y se son una porquería. Eso no es que le eché el gallo a la gallina, no, yo soy más que ese, no. En esto gente, nadie sabe. Que conste, perdona que te interrumpa, un animal cuesta mucho sacrificio. Sí. Tenerlo, desarrollarlo y que dé resultado. Dé resultado. Mi gente, no vaya a pesetear. No. Si usted quiere adquirir un buen animal, tiene que pagarlo. Tiene que meterse la mano. Demasiado de mucho trabajo. Tiene que meterse la mano al bolsillo, como decía un pana mío, bien profundo. ¿Sí? Profundo. No, mira, no es fácil. Y tú sabes qué pasa en esa área. Hay personas que son accesibles y tienen animales buenos, bregan. Como dice José, depende del cliente, porque tú quieres ayudar a alguien. Estamos, dice, voy a perder, pero yo sé que ayudé a Luis. Claro. Pues toma, Luis, mira. Además, llévatelo, dame lo que tú quieras, lo que sea. Pero, pues, hablando de Omi tiene dinero, pues tú sabes, mi trabajo, pues con Omi, es una persona que tiene los recursos, pues yo no puedo botar mi trabajo con Omi. ¿Me entiendes? Uh-huh. O sea, es que este deporte es complicado, sí, ¿me entiendes? Hay diferentes clases. Y hay, claro, gente que tú te puedes acoplar y hay gente que tú, pues, no, que, en la realidad le puedes pedir. Oye, y si, coño, no vengas, como digo, no vengas a pesetear, no, paga por lo que es. Y como te digo, si quieres adquirir algo bueno, págalo ya. Ahora mismo hay personas que van a la casa de uno. Y tú, por lo menos uno de los años que lleva, yo te voy que te va contigo, tú tienes tu negocio contigo. Y desde que va entrando la persona a la casa, tú sabes quién es la lechuza y quién no. Uh-huh. Porque tú vas a tú ves la persona y la persona tú la ves, no, mira, que yo lo quiero para el nene. El nene no va a la gallera. Eso es la llorada. Un gallo para el nene, no, ¿entiendes? Mira, paga el animal y ya. Yo sé que he ayudado a muchas personas que en realidad yo he vendido animales. Mira, ahora mismo, como te lo digo, ahora mismo Carlitos Mafia, que es panadel, él me obsequió un animal muy bueno. Uh-huh. Muy bueno, te estoy dando muy bueno. Me lo regaló un gallo especial. Ese gallo yo casté de él. Y ese gallo yo vendí yo jugué un hijo de él en 1,000 pesos en la muda y el otro hermano de él yo lo vendí en 1,000 pesos. Y es de un gallo regalado. Me ofrecieron dinero por el gallo, él lo sabe, yo cogí para atrás. Dame, hace falta, toma, aquí el gallo está para atrás. Le casté y se lo devolví. ¿Entiendes? Porque pues, uno tiene que ser pana, uno tiene que ser amigo. Inclusive él me dice, mira, hacho, fino. ¿Entiendes? Yo no puedo ser así. Mira, tú sabes lo que pasa también. Este es un tema que es bien profundo. Les voy a explicar lo que pasa. Hermano mío, si te dice, te voy a dar algo, te va a dar lo mejor. ¿Por qué? Porque tú te lo llevas y te va a hacer perder el tiempo a esa persona.
no regala entonces, no lo venda, porque es que esto es un tema de que mucha gente, como están hablando, dicen que tienen números, que no, que nunca los ven en una gallera. La mejor realidad es ver la persona en la gallera. Por eso es que José quiere jugar, porque por eso mismo, porque vende animales, aunque como dijo en el pasado, ¿verdad, Posca? Uh-huh. Él los vende y los llama y vuelven los clientes, pues son buenas noticias, pero él quiere verlo con sus ojos, claro, su trabajo. Pues es igual, entonces muchas personas en esta industria pues no piensan así. O sea, que es complicado. Entonces, de todas formas, hay un chorro de cabrones por ahí, sí, que lo que hacen es aprovecharse a las personas, tienen una verbal, como nosotros decimos, por allá. Y la realidad después no te dan los méritos. No, porque tú lo pagaste. Olvídate, claro, eso es de la persona. Mira, Luis, ¿no, pues? Mira, Luis, ahora que tú hablas de esos chorros de... Fíjate, ahora que tú hablas de esa gente, yo te veo mucho, que te lo mencioné también en el pasado podcast, a ti te pasan cosas y tú cuentas las anécdotas en Facebook Live, te desahogas. Y porque es lo que estamos el otro. Y pero te veo mucho desahogándote con esta cuestión de las gabelas. Sí, ¿tú sabes lo que pasa? ¿Tienes una reciente? Mira, pero vamos, antes para traerle un... Espérate, para no perder el hilo. ¿Tienes una reciente ahí? Están los cajones los dos gallos. Habla claro. Y yo le digo, hey, una persona de esta área. Yo miro, ¿qué te vas a jugar? Y el hombre me dice, mirándome la cara, serio. Pago 1,500. Luis, pero ¿dónde fue? No. En Isla Verde. ¿Dónde? En Isla Verde. En Isla Verde, 1,500. En el torneo. Y yo lo miré. Pero tú estabas cerquita, no estabas del otro lado. No, por poco le caigo encima porque me da un infarto cuando el hombre dijo así. Y lo serio que me dijo, pago. Y con actitud yo hice, se parecía al hombre que hace así. Sí. Cuando me pidió esa gabela. El que hace así cuando le dan un vómito, un gallo o algo así. Ese mismo hace, ¡carajo! Ese mismo, ¿verdad? Ese y es bien mismo. Amable, ¿verdad? Es bien amable. Sí, es bien amable. Se soba mucho el cuello. Creo que sí, bastante. Bueno, está perdiendo hasta el color. Tiene el cuello pelado. Esas son cosas que me pasan en la gallera. Eso, la gabela. Y veo muchos ejemplos. Pues puso un tema hace poco de los tubatú, que la gente viene y cogen gallos prestados. Mira, Luis, pero ese gallo le faltaba una pata. Cuando te pidieron doble, le faltaba. Una pata, un ojo y sin espuela andaba. Pero hay que hacer una aclaración. Como hay hablamos antes. Que cazan gallos así también. Como hablamos anteriormente. Hay veces que la gente se queja porque le piden gabela, pero hay veces que es justo, porque hay veces que hay gente que son frescos y te piden la gabela bien caripelado. No. Pero hay ocasiones en que la persona se va buscando el más muerto, buscando el más infeliz. No, Guardi, pero para casárselo. Tienes razón. Y se lo casan al más infeliz. En los deportes. O se lo casan al más perdedor. Y gabela también. O se lo casan al más perdedor. Y no, y cuando le piden la gabela se encojonan. No, pero. Mire, mi hermano, si usted no quiere que le pidan gabela, pégale al duro. Ajá. Pégale. Al bonito. Pégale al duro. Bonito. Porque si usted. Porque si. Torneo y la verdad. Es un torneo. Porque si usted. No es cara a cara. No. Yo no estoy hablando de esa situación en particular. Pero, aclaratoria, porque hay que ver las dos caras de la moneda. Claro. Hay gente que son caripelados. Y aunque los gallos estén parejos, te pide la gabela. Pero hay personas que se van y se lo echan a aquel que tú sabes que a Pepito, por decir un nombre. No vaya ningún Pepito a encojonarse ahora. Pepito. No, cacho, tenemos una suerte del carajo. Que no vaya. Tú sabes que Pepito se pasa perdiendo. Y se pasa, pierde. Y tú tienes gallos cabrones y vas y se lo pegas a Pepito. No, pues mire, cuando salgan los cajones y te pidan a 7. No te o te pidan a 6, no te encojones. Mira, es como. Callao. Tú y otra, sabes. Otra cosa. Hacer las cosas. Claro, sí. Otra cosa. Se ve mucho por ahí que los duros, los ganadores. No quieren pelear con los ganadores, son amigos. Y son panas. Son panas. Y los duros con los duros no juegan. Mire, mi hermano, si usted no quiere que le pidan gabela, tiene que tratar de buscar un tipo que gane gallo y que el gallo de usted vaya casado parejo. En el si usted le echa un perdedor. Amigos con amigos. Si usted, claro. Si usted le echa. No hay amistad que valga que los pueda separar. Si usted le echa un perdedor. Y juegan y se dan la mano. Cuando esa pelea salga, usted haga buche. Pero está la parte que dice Luis, que son gente que, por ejemplo, si usted mete un torneo de Isla Verde,
pues es porque tú llevaste gallos buenos para allá, porque tú no vas a llevar infelices para allá. Entonces, si tú vas a pedirle a doble en un torneo de Isla Verde, pues ya hay algo anda mal. Mira, en todos los deportes, baloncesto, boxeo, siempre hay gavela, porque siempre hay un favorito y un desfavorecido. En todos los deportes. Pero tú vas a hacerte hembra y vas a botar tu trabajo, porque es como tú dices, está bien, va a una gavela, vamos Guardi y yo, el favorito es Guardi, todo el mundo lo conoce, pues igual yo voy a poner una gavela. Gracias, gracias. Gracias por eso. Eso no es así. Eso no es así, pero... es un ejemplo. Es un supón, un supón. Yo brego para que se sintiera. Es un supón. Te voy a seguir invitando, cabrón. Matalo morir. Creo que canta lo último por ahí. Pues sí, diciendo, pues no vengas a pegar algo ridículo. Los dos animales se ven bien para la exhibición. Entonces tú vas a hacer... Mira, Guardi, pues no jugué, le volaron un ojo al mío, ganó, y después tú me ves como King Kong dándome el pecho, y Guardi me va a mirar. ¿Qué le pasa a Luis? No, oye, a mí me pasó. Yo no juego mucho gallo, yo juego de vez en cuando, de mil en cien cuando puedo. Y voy a sin nombre, echamos un gallo y lo perdemos. Y entonces yo digo, coño, ahora vamos a poder jugar. En ese primer gallo no pudimos jugar porque todo el mundo iba a nosotros, no sé por qué. No sé por qué, porque nosotros somos... Nosotros tenemos un promedio ahí medio regular. Hay que hablar claro. Nosotros no es que ganamos de 10 ganamos 9, no. Nosotros de 10 te metemos 5, a lo mejor lo apretado. Así es. Pero no pudimos jugar esa primera pelea, perdimos. Y yo digo, le digo al muchacho, tranquilo, que ahora el blanquito, llamamos un blanquito. Le digo, ahora el blanquito lo vamos a poder jugar. El blanquito estaba sin rabo. ¿Tú estabas ese día, Omi? El blanquito sin rabo, blanco completo. Y cuando caen los gallos a los cajones, me están pidiendo a 8. Con un blanco sin rabo. Porque no es el color, es la condición que estaba. Porque si tú lo dices que te gustaba, pero no está en condición, sin rabo. Y yo digo, esto es azul. Que tenía no, la de rabo, familia, más cañones. Hay que, realmente, yo acordándome de eso, hay que crear conciencia sobre eso. Porque se está dañando la jugada con esa pendeja. Perdona que los interrumpa, que están bien metidos en el tema. Luis, y tú que has tenido la oportunidad, ya que tú eres juez de valla, de leer el reglamento, ¿no hay alguna página que diga que esa gente se puede sacar de la gallera cuando pegan a hacer esas despachates? Mira, va a ser como hacen los morenos allá afuera en el programa. Y se los voy a dejar caer, la pregunta. Sí. No, mira, como juez, el único que yo creo que hace eso es Junito, que le dice, cuando hace esos juegos, aquí el que coja pidiendo... Sí, pero eso es mentira, eso lo hacen como quiera porque... Sí, pero se aguantan, se cohiben un poco. Hablan bajito. Sí. Siete. Pero los intimida. Me pantomima. Los impedidos. Los ninja tortos. No, fíjate, yo pensando que yo digo, pues me voy a ir para Isla Verde y en Isla Verde no me van a pedir gavela, pero tú me dices que los otros días te cogieron y te pidieron de a doble de cajones. Sí, pero eso era que estaba al lado de él, no era gritándolo. Pues eso pasa en todos lados, entonces. Lo dijo duro. Para que lo escuchara. Eso pasa en todos lados. Pues eso pasa en todos lados. Te estoy diciendo el deporte. No, vámonos en general. Yo corro muchas galleras y yo lo veo en todos lados. Tú ganaste 2 gallos, la gente no va a arriesgar su chelito. Mira, nosotros hicimos una visita. Mira, me río, Luis, perdona que te interrumpa. Es que el viernes estábamos en el juego. Oh, mi maricón. Maricón. Estás interrumpiéndonos todo el tiempo. Sí. Maricón, le están cortando. Escúchame. Le están cortando la línea. Está peor que Mari. Hay que coger un cabrón número, bro. Es que el tema está bueno. Cheto. El viernes lo vimos en el juego y yo le digo a Luis. Era, y no está bebiendo. Y le digo a Luis, ya, Dios. Mira quién está ahí. Y me hacía. Cada vez. Dale, hay que coger un cabrón número. Cada vez que sale alguien con un tema, Omi sale por allá. Perdona que te interrumpa. Y sale Luis bien inspirado. Y Omi, mira, perdona que te interrumpa. Dale, no hablo más. Pero es que no tiene ni problema. Oye, Luis, ¿qué número tú tienes ahora para que hable? ¿Cuál número es? Que se joda. Muchacho. Dale besito al cutie. No, sí que dejarlo. Tiene besito. Un besito, tíraselo. Papi, Omi.
Pero vea, ah, la, cuti, la, papi. La que iba a joder. Entonces el que jodió soy yo. Vaya, pero digo, no te callas, la pendeja. No se pasó. Mira, mira, joda los tiros, me joda los tiros. Mira, pues antes termino que te voy a explicar. Otro fuimos a una gallera. Perdonando, perdonando. Mira, perdonando. Te interrumpa, de verdad. Dale, dale, dale. Vamos a hacer una hora atrás. Lo voy a terminar a la hora. Escuchen bien, porque me va a decir, disculpa, yo. Bendito. Esto, en los controles, apaga el micrófono, homie. Apágaselo, apágaselo. Está hablando de grito. Esa es la dinámica, homie. La dinámica. Orgánico, orgánico. Ya se me olvidó. Estaba en los negritos. Y me olvidé. Estaba en los negritos. Se me olvidó. Yo me... No sé ni qué iba a hablar. Porque esto es orgánico. Lo que te acuerdas y lo que diga ahí. Lo que ¿qué te pasó en los negritos? Estaba haciendo una jugada. ¿Y quién te trató así mal? No, no, no. Y lo que estamos hablando, que la gente no son zánganas. Nosotros echamos un gallo. Se perdió. Le metimos los otros cuatro gallos. ¿Y tú crees que hubo juego? No. Porque la gente dijeron, estos ganaron, ganaron. Pues ahí se entiende. Y nosotros no somos de ahí. O sea, que esto es algo que va a ser en todas las galleras. Siempre vas a encontrar, de verdad. Sí, sí, son todos lados. Mira, Jota, de verdad, tú interrumpiste a Luis. Ese corto mensaje lo interrumpiste como cuatro veces, mano. De que dame un break. De que dame papi, un break, lo que pasa es que te escuché tan callado. Que dije, pues yo tengo que tomar el rol de este hombre porque. Mira, estás ahí. Perdona que te interrumpa, hombre. Ah, dime. Perdona, perdona. Mala mía, pero. Mira, pues. Sí, homie, mira. Papi, pero es que está, ya que estábamos en mira. El tema, no se podían quedar nada de eso. Y acuérdate que esto es la continuación de un podcast ya grabado. Mira, JH. Pues todo se está trayendo ya a la luz. Mira, perdona que te interrumpa. Mira, JH, ¿y cuáles son los planes para el 2024 que le deparan a Banca JH? Porque quiero añadir aquí que hemos recibido, tú sabes que siempre se reciben mensajes. Sí, anónimos, anónimos. Vamos a decirle que anónimo. Mensaje, vamos, vamos. Anónimo, al pana le dijo. Mira, ¿A cuál? Mira. La letra empieza como pueblo de aquí. Se han recibido mensajes. Como una cerveza. Se han recibido mensajes que dicen, mira, porque vieron los cortos que tú saliste. Sí. Y dicen, brother, pero ¿para qué tú llevaste a ese hombre si ese hombre no juega gallo? Ese hombre lleva como 3 o 4 años sin jugar. Y qué sé yo, ¿qué tú tienes que decirle a te dijeron la verdad. A ese tipo de mensajes? Pero te dijeron la verdad. Dijeron la verdad. Yo no juego gallo. Y este año, si juego... Y me va cabrón otra vez. No juego en 4 años más. Te dedica a vender 4 años más. El último año que yo jugué, hice un tú a tú, me fui, gané. Si eché 20, gané 19. Gané la mayoría. Bueno, tú un gastado eché en el de esto de Bebo Triquín, allí lo gané. Ah, sí, verdad. Que se lo eché a Chele. Mira, eso es mierda. Eché un gallo cabrón allí. Y desde ese día, seguí vendiendo. Y no, y tuve ese año, el otro año vendiendo, y si este año me va bien y he hecho un petardo en una jugada buena, estoy 3 años más que no juego. Ve acá, JH, ya que tú eres nuestro invitado especial, yo quiero hacerte una dinámica que se le hace a todos los invitados. Yo quiero que tú me menciones... ¿Por qué te estás riendo? Perdonando. ¿Pero por qué te estás riendo? Perdonando, perdona, perdona que te interrumpa. Perdonando. Era. No, yo quiero. No joda, homie, no joda, yo quiero que tú me menciones. Oiga, yo me voy a quedar callado. No te encojones. Mira, no te encojones. No te encojones. Mira. Buenas. Yo quiero que JH nos mencione. En este momento, JH nos va a mencionar 3 galleros que para él son los más destacados en los últimos años en el área este. En el área este acá. Bueno, mano, yo por lo menos de corazón, Rodríguez. Con los pero va a decirlo porque está al lado tuyo. Escucha, no, mira, está Banca La Mafia. Banca Uy. La Mafia. No son panas, los conozco, los saludo, pero... Hay que ser justo, ¿entiendes? No se puede decir, hay que ser real. Que ser no real. Se puede decir las cosas como no son. Claro. Los hombres están jugando y es como todo. Mucha gente dice, no, que échale a aquel, que tú echándole, que tú no le echas, no, que esto. Los hombres le echan, lo juegan y lo ganan, ¿entiendes?
Dijeron un embuste, que no han perdido un tú a tú. ¡Eh, diablo! Los conozco y sí han perdido tú a tú. Ah, sí lo han perdido. Pero tú puedes mirar, esa cámara y decírselo. Mira esa cámara. Joan. Espera. Ahora. Joan, escúchame. Escúchame bien lo que te voy a decir. Usted sí perdió tú a tú. No, usted no ha perdido peleas cara, pero pelea tú a tú usted ha perdido. No diga las cosas, pero era un recordatorio. Entonces este hombre quiere decir que es un embustero, Kevin. Coño, diablo. No. Lo que pasa es que te voy a explicar. Lo que pasa es que Joan no se supo dirigir. Ah, ok. No, porque si Joan decía, mira, pelea, lo que pasa es que él dice, no, tú a tú. Pues él cree que. A lo mejor esos tú a tú son en peleas caras. Por eso, él se quiso referir en el que las peleas caras, 2.000, 3.000, 5.000, pues no ha perdido una. Pero tú a tú, de tres gallos. Sí los ha perdido, ¿entiendes? Pero es como te digo, los tú a tú es un tema que podemos estar hablando esta mañana, claro, y no lo vamos a entender nunca. Fíjate, yo te la doy ahí, porque hay mucha gente que se ha dedicado a tirarle a Banca la Mafia, a tirarle a Joan. Me han escrito, me han dicho 20.000 cosas. He visto en las redes sociales que los tienen. Pero tú sabes qué, y se lo dijo un pana mío hoy, yo se la doy. ¿Tú sabes por qué? Porque independientemente sea bueno o malo, están hablando de ellos. Claro, sí. Independientemente sea bueno y malo, hoy en día, ese corillo tiene un tú a tú con dos de los galleros más reconocidos en Puerto Rico, más sonados en Puerto Rico. Y si ellos no se manejaran de la forma en la que se manejan, quizás no lo hubieran hecho. No llegaban allá. Pero hubieran hecho caso. ¿Y cómo se pegó Yailin la más viral? Así. No por ser buena artista. Coño, pero no hagas esa comparativa. Los van a comparar con Yailin. Pero es cierto. Buscó la manera de cómo pegarse. Y se pegó. Y está sonando. Oye, pues, ¿cómo pero te digo? Ve acá. ¿Cómo te digo? Perdonándote. Pero es como te estoy diciendo. A ellos, por lo menos que lo conozco y pocas veces he hablado con ellos, pues la realidad es que hay que dársela porque no estamos hablando que son chamacos como nosotros, que empezamos como nosotros desde abajo y poco a poco, pues mira, hasta hoy en día lo conocen. No los conocen hasta porque la perdieron. ¿Lo conocen? No lo conocen porque perdieron tú a tú. Lo conocieron porque le echaron gallos a Oscar Calderón, porque Oscar Calderón es un tipo que juega mucho, un tipo que juega duro. Es un tipo que está internacional, que va todo el tiempo a la gallera, ¿entiendes? No estamos hablando que se lo echó a fulano, a aquel que se pasa jugando. No, ¿entiendes? Se lo echó. ¿A quién más o menos? A fulano. ¿Quién es fulano? ¿Quién es fulano? Oye, se le echó a Rancho Humilde, que son personas que los tienen buenos, ¿entiendes? Se han mantenido en juegos duros, ¿entiendes? Que en esa parte uno no puede ser, que es como si yo me sienta aquí a decirte, no, que los tienen malos. No, ¿entiendes? Tú no puedes decir eso. Porque es el orgullo que está hablando por ti. Pero la última vez que estabas ahí dijiste que había algo en la mesa. No había piojo aquí. Lo más probable es que había piojo. La lechuza que trajeron. Diablo. No están en condiciones. Diablo. Mira, pero entonces... ¿Cómo JH se basa en decir que Joan sí ha perdido tú a tú? ¿De dónde saca esa información? Porque el mismo día que ellos le echaron el gallo a Oscar Calderón en Nahuabo, ese mismo día ellos tenían un tú a tú en el juego de ellos con Mano Pelúa. Ellos perdieron el tú a tú con Mano Pelúa. El único gallo que él ganó en ese tú a tú de Mano Pelúa lo casté yo. El único gallo lo casté yo. Y ese fue el único gallo que, porque los muchachos me lo dijeron, mira, el gallo que este ganó y fue el único que se ganó el tú a tú. Y ese día él perdió el tú a tú. El tú a tú se opaca porque él gana la de 5.000. Se va a opacar el tú a tú. Se opaca porque estás echando peleitas de 200, 500 pesos. Cuando estás echando una pelea con 5.000 pesos, no es lo mismo. Se opaca. O sea, Joan, que cometiste un error. Un error lo comete cualquiera. Somos humanos, nos podemos equivocar. O sea, que perdió tú a tú. Ha perdido, sí. Mira, me mencionaste a Luis Rodríguez, me mencionaste a Banca la Mafia, del área este. Otro que también juega, que lo que se pasa haciendo cuajito también y eso también, ahora no quiere jugar ya, Banca Polaco. Polaco. Polaco, los de Loíza. Juegan bien. Banca Polaco.
Son tremendas personas. Saludos a Polaco. Sí, son tremendas personas. Y hay muchos en el torneo en la verdad. Mira, tuvieron dos bancas. Y ahora nos gustaría que nos mencionara tres de los galleros más trilli del área este. No, por favor. Disculpa, te voy a decir. Pues mira, pues hablando. Perdona que te interrumpa. Interrúmpeme ahora. Ya yo me quedé sin palabras. No, ahora te toca hablar. Ay, mi madre, mira, de verdad. Es como te digo, no todas las personas. Es como te digo, en cada banca, como lo dicen, en cada banca hay su animales buenos y eso. Pero es como todo, de verdad, no... O sea que tú, según me dices, en el 2024 la gente tiene que agarrarse la peluca con Banca JH. Conmigo sí. ¿Seleccionaste cuántos gallitos seleccionaste para 22. Eso? 22. 22 gallitos seleccionaste. 22. Este año juego 22. Y tú eres exigente a la hora de seleccionar. No, yo sí. Tu papá lo dijo en el episodio anterior. El papá echa muy bien, dijo, no, sí. eso no. Mi papá le gusta jugar el que sea. Yo juego este, no, papi, no, sí hay que sacarlo. Nada, que no hay que sacarlo, papi. Y se lo dejo allí. No se lo elimino ni nada, pues se lo dejo allí porque a él le gusta. Ah, yo lo vuelvo mi alimentito y de vez en cuando me dice, vamos para sin nombre. Y echo el bueno y lo pierdo y gano el malo. A veces pasa. Porque eso es así. Y tú te consideras igual de bueno de castador como de gallero. O sea, en las dos bases. Pues mira, sí, porque yo, por lo menos yo, a mí me gusta echar el gallo de pelea. Es como una vez dijo Luis. Que yo voy a sacar este gallo para tal día. Tú no puedes sacar el gallo para ese día. El gallo se saca, el gallo sale cuando está de pelear. El gallo no se puede salir cuando está, que si lo voy a echar tal día, que si lo voy a echar en este juego, no. Yo, un ejemplo, voy para el juego de Luis, que tiene juego en marzo, y yo no puedo decir, pues puedo dejar este gallo para marzo. Yo no puedo hacer eso porque yo no puedo decidir por el gallo. El gallo no habla, pero él es el que decide. Estoy contigo en esa área. Y hay mucha gente que... Yo los otros días, en esos grupos de gallos que estamos y siempre compartimos ideas diferentes, yo veo que mucha gente agarra un pollo empezándolo a cuidar y ya le tienen fecha juego. Yo le di, ¿sabes? Traje ese argumento. Pues si todos fuéramos como Luisito Herrera. A varias de esas personas. Sí, exacto. Si todos fuéramos como Luisito Herrera. Sí, que en 10 días los pone de pelea. Los juegos, pues no falla un compromiso. Yo te voy a decir algo. Párate. Mira, ¿qué te iba a decir? Ajá. Yo estaba hablando con Emmanuel Resto hace poco y estamos hablando de eso. De sacar pollo para fecha y muchas cosas. Entonces, Emmanuel, te mando saludos. Y eso, pues... Es difícil. No es difícil. Ponerle fecha un gallo para mí es imposible. Para mí, yo como cuidador. Bueno, el que lo hace, bien por él, tú sabes. Pero yo, por lo menos, yo no le pongo fecha a un gallo porque a lo mejor dice, va a pelear tal fecha y ese día amaneció que no. Amaneció malo. No puede con las patas. No, y el gallo, la realidad, el gallo es el que dice cuando va a pelear, no es uno. No, y el gallo te lo dice. Si ellos hablaran. Y el gallo te lo dice en la manera, mira, tú llevas, mira, y es para que tú veas, mira, tú sacaste el gallo, voy a jugar el domingo, este gallo está de pelear, lo voy a desparasitar dos semanas antes, le doy una brisa ahí y lo llevo. Y el gallo dos días antes te está cagando feo. No, mira. Tú no puedes echar el gallo cagando así. No, el gallo tiene ánimo. El gallo tú lo ves hasta en la misma mierda cuando caga, tú sabes que el gallo está de pelear. Mira, yo voy a traer un punto que es relativo a lo que tú estás diciendo, sea parecido. Yo, Luis Rodríguez, yo admiro a todo gallero porque está en la industria, pero el gallero que trabaja, que tiene su trabajo, por ejemplo, como José, vamos a hablar aquí de nadie, vamos a hablar de José. José es barbero, sale de su barbería a hablar con los animales, bra con su familia. Hay que admirarlo, hay que darle el apoyo porque no hace una cosa, por ejemplo, yo, es más fácil, yo estoy todo el día en los gallos. Él no, él tiene esa de sus animales, a bregar con los clientes, para volver a los gallos, pues para irse a la casa. La nena en el voleibol, los nenes en la pelota. Hay mucho trabajo en construcción. No, hay que darse a la familia. No sean así, eso es ser malo. El que es, hay que dársela. Y los méritos se los gana cada persona con sus animales en la valla. Y ya. No, y mucha gente dice, mira, que yo no voy a quedar en la gallera, pero tú no me ves en la gallera, pero yo estoy por Barceloneta jugando con la nena en un voleibol. Para salir de Barceloneta por la mañana, para bajar para acá, para Gurabo, jugar pelota con el nene. Muchas personas que están a veces metidos en la gallera, que son los más que critican a veces, lo más probable, ni una muda de ropa le compran a sus hijos.
y tú los ves todos en la gallera con una, en realidad no, no es así. La familia, yo puedo jugar el gallo, a mí me encanta jugar el gallo, pero no se puede hacer las dos cosas a la vez. Pues en mi caso yo soy prácticamente igual. Yo tengo mi pequeña compañía de fumigación, soy gallero también, y es difícil, mano. Papi, ahora que hablas de la compañía de fumigación, te estoy velando. Oye, bien. Te tengo un puesto cabrón ahí, un rating bravo. No me han matado los ratones de rancho. Parecen mangosta. y Bronco ya me brincó la cuica porque no pichó al hombre. No pichó a mí. Mira, Omi, aprovecha ahí y di cómo se llama tu compañía. Claro, claro. Bueno, ya. ¿Cómo se llama la compañía? La compañía es PCZ Exterminating. Entregamos con todo tipo de plaga, comején, polilla. Viajamos la isla si la tenemos que viajar. No le dé a la mesa tanto, papi, que se escucha boom, boom, boom en el micrófono. Nada. Perdona que te regañe. Papi, eso es lo de él. Eso es lo de él. Es que se escucha papi, boom, pero, boom, boom. Perdona que te interrumpa. Mira, la promo se jodió, de verdad. Mira, que se jodió. Vamos otra vez, desde arriba. 787-934-9738. No se jodió. A todo tipo de servicio y toda la isla, mi gente. A toda plaga. Cualquier tipo de plaga. Toda plaga. ¿A todas? Desde las de dos patas. Y le da masaje a los hombres también. Sí. Eso yo llevo a mi masajista, que ese es el experto. Y los besa, los abraza, hace de todo. Mira, coño, pero mátame los ratones que tengo en el rancho, porque, oye, otro día llegué. Yo tengo una caneca de miel así bien gorda. Muchacho. Y los cabrones se llevaron la caneca de miel por una cueva. Pues la gran puta. Yo digo, ese cabrón tiene mano. No, eso era un ratón canguro. Era el pana se cree que los bloquecitos van a durar 6 meses. Eso es de cada cuánto tiene que llamarlo. Oh, que no ha ido, fue una vez y me tiró un par de veneno allí y se fue. Pero gente, estamos echando, exhibiendo animales allí. Un recordatorio, bebe que la vida es breve. Muy bien, muy bien. Mira, ¿tú sabes lo que pasó hoy? ¿Qué pasó? ¿No sabes? ¿Qué pasó? Papi, el video de Bad Bunny. Bad Bunny tiene un video hije puta. ¿Verdad? Sí, Vaticano, en día de Halloween. Uy, eso duro. Eso no lo he visto. Papi, eso es para tirarnos de nuevo en la piscina. ¿Qué carajo tiene que ver Bad Bunny con los gallos? Me cago en la madre. Eso no es nada, papi. Papi, así soy. Oye, y quiero decir, retomando todo lo que están hablando. Nosotros con 5 putos gallos hacemos ruido. Claro, tú lo sabes. ¿En serio? Tú lo sabes. ¿Quién está mordido? Los sentimientos están a flor de piel, pero vamos a dejar eso por un lado. ¿Qué hostia? Esa cosa hay que aclararla. No, hay que aclararla. ¿Eso es esto? Pues claro que sí, claro que sí. Y de esas personas que tú has tenido la oportunidad de adquirir animales, que tú consideras que han sido los mejores animales que tú has podido adquirir y jugar. Ahí está. Ya te están haciendo preguntas a ti. Bueno, yo tenía dos gallos. Menciona esos castadores. Esa es la diferencia. Déjame hablar. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre una entrevista y un podcast. En el podcast no hay formato. No, no hay formato. Esto es, vamos a hablar. Usted me está haciendo preguntas ahora a mí. ¿Cuál fue la pregunta? Estamos entre panas. Dísela de nuevo. Ok. Por favor. Dársela. Tú eres una persona que no estás de lleno en el deporte, pero sí te gusta ir a la gallera de vez en cuando y jugar, exhibir tus animalitos y tú no te enfatizas en castar tus animales. Tú sí adquieres animales a través de diferentes castadores. ¿Qué castadores tú has adquirido animales y quién tú piensas que ha sido los mejores resultados que tú has obtenido? Aclarando, ¿verdad? Este es el primer año que decidí castar unos pollos. Pude castar ahora finales, ahora que es la temporada mala. Pude gastar como unos 15, 20 animalitos, machos, ¿verdad? Que pude sacar 15, 20 machos. Pero sí, tienes razón, ¿verdad? Porque tú me conoces. Yo lo que hago es que compro uno que otro animal a diferentes castadores y esos son los que jugamos.
Le he comprado a JH y tuve muy buenos resultados. Tengo un bulillito. Subió uno. Tengo. Subió uno. Chico. No sabe nadie que eso es mierda. Y, ah, sí. Y no, no es una cosa, se puede huir. Eso es, JH, no te quedes callado. Escucha, porque, dale duro. Porque es que hay gente que se cree que a la gente no se le huye a los gallos. Pues la gente, eso se huye a los gallos. Escuchen, mi gente, no es que se huye en gallo, es que si se huye un gallo, cierre la boca, haga lo que sea, resuelva. Su claro. Animal suyo, su animal, lo cazaste tú. Mire, usted va y le resuelve al hombre. No tiene que esperar que el hombre lo llame a resolverle. Resuelva y ya. Porque sí, no, oye. El que diga que no se le ha oído un gallo es un embustero. No canta, no canta. Es un embustero. El que diga que un gallo no le ha hecho un feo en la gallera es un embustero también. Los cultos Luis, se hacen para probarlo. Para probarlo. Luis, ¿tú me puedes abundar sobre ese tema? Mira, yo he visto gallos que pelean espectacular una temporada. Los empluman. Cuando vuelven a echar ese mismo animal que fue espectacular, no, lo he visto sí, que se las ponen. Yo le he comprado, pues yo le he comprado, recapitulando, le he comprado a JH, le he comprado a Wichi. Le he comprado a internet. He tenido buenos resultados. He tenido buenos resultados con todo. Siempre hay gallos buenos. Siempre hay gallos. Por ahí que te quede. Que se... Yo creo que tú has adquirido animales de diferentes. Bueno, hágale la pregunta. Recientemente le compré a. Los últimos gallitos que compramos se los compramos a John. ¿Cómo se llama John? Maldonado. John Maldonado. John Maldonado, tuvimos buenos resultados con esos gallitos, ganaron mucho. Anteriormente de John, ¿a quién tú le habías comprado? Antes de John. Paito. ¡Diablo, Omi! ¡Omi, qué pasa, Omi! ¡Coño, Omi, qué pasa! ¡Llegaste ahí, llegaste ahí! ¡Cohibido, habla! ¡No hablaste, pues ya está! Estaba cohibido. Familia, pues yo creo que... ¿Va a beber o no? ¿Cómo que sí? Bueno, dile ahora, dile, morro. Bebe, que la vida es breve. Y si no se la bebe, se la... ¿Qué? Se la bebe otro. Buenas. Y para agárralo. Que se la beba otro, te la bebes tú. Agárralo. Anda, se murió. Aprende. Sé. Con esa ¿qué? Piña. Con ¿quién? Esa piña ahí. Johnny Ventura. Sí. Johnny Ventura, maricón. Oh, sí. Era. Te queremos, papi. Manda, manda. Mira, familia. Dale. Oye, yo, ay, me quedan. Dame un break. Ok, dale. Me quedan. Ahora sí, lo de Omi, lo de Omi. Perdona que te interrumpa. Papi, ahí tiene un. Por culpa de este marico. ¿Por qué estaba pagando? Mi gente, esto fue después como el piso. Dale, que le era voy a dar un break para que hable. Oye. Habla. Apaga el micrófono a este cabrón. Mierda, apágalo, no. Apágalo, apágalo. No. ¿Mi qué? Apágalo. No. Está bien. Vale. Mira. Dime. Este. Este. Dale. Dale. Vas a tener trabajo. Mañana te vas a ver y te vas a... ¿Que me voy a ver qué es? ¿Dónde? Espérate. Mira, familia, hicimos una pausa para comernos una pizza. Luis estaba como pálido. Así estaba malo. Estaba frito. Pero aprovecharon, era mi nobleza. Y abriste el micrófono. ¿Cuál? ¿Es mío? Pali, gracias, de verdad. Mira, no, gracias, claro. Oye... hicimos una pausa y le dije, bueno, pues como vi a Luis bien malo, como hinchito, pálido, le dije, pues, cómase un pedazo, pues vamos a comer un pedazo y terminamos. Oye, familia, fui al baño y cuando salí del baño, lo que había era un picotillo de pizza en el medio de la mesa del billar y por todo el piso. Pero, oye, después que me acaban de... Pero él dijo que no quería, él dijo que no quería. Un ratón coge un... Un litro de miel y se lo llevó cargando y que así. Y le hizo para la cueva. Para la cueva. Para la cueva. El splinter, el splinter. Era splinter, estaba haciendo un muro. La gente. Diablo. Me dio algo. Mira, JH, para cerrar este podcast, quería preguntarte. Yo sé que hay una persona con la que tú tienes una quisquilla. ¿Qué es eso?
Esa palabra la copié de ti del primer podcast. Hey, tienes una quisquilla y con la que te gustaría hacer un tú a tú en este 2024. Vamos, vamos. Esa persona, ¿quién es? ¡Uy, uy! ¡Dale, gallo! ¡Dale! Pues, ¿por qué tú me esa eres? Persona no es nadie. Yo no tengo quisquilla con nadie. Hay gente que tiene quisquilla conmigo, pero no se atreven. Ya mismo... ¿No se atreven? No se atreven, no se atreven. No tiene que... Dicen, sí, que tengo aquel, que tengo... Pero no se atreven a decirle el nombre ni nada. Y no sé, porque yo, según te han dicho, yo no juego. Y no se atreven a decirlo. Ok. Oye, Luis Rodríguez. Y tú, que eres amigo de todos. ¿Hay alguna persona a la que te gustaría enfrentar en este 2024? Bueno, este mensaje que es claro, sí, yo tengo. Yo espero que Carlos sea amable, que se amarren los calzones, que voy detrás de ellos para hacer un tubo. ¡Diablo! ¡Diablo! Pues nadie. Oye. De espalda por esos dos. Oye, Wichi. Oye. Mira, para que sepa. Te banca por el borín. Esas pillerías en las vallas están pegando. Ese sí voy. Oye, oye, Omi Ramos, tú sabes que en el pasado podcast, el que se dañó, yo te hice una confesión y te dije que había recibido varios mensajes alusivos a que me decían, ¿por qué tú tienes ese tipo ahí? Ya, que ese tipo no sabe de gallo, que ese tipo no lo conoce ni en la panadería. Tía, ¿qué tú tienes que decir al respecto de esos comentarios? Agárrense. Bueno, nada, que a esa persona que trajo ese comentario de que a Omi Ramos no lo conocen ni en la panadería, pues Omi Ramos no es amante mucho a las redes sociales. Sí, lo que Omi Ramos ha hecho, pues lo conocen los que sí están presentes en las vallas y los que siempre están en jugadas importantes. Oye, 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 me gusta porque el cabrón habla en tercera persona como Miguel Cotto. Sí, ¿oíste? Sí, dale, dale. No, sigue, no, sigue, 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 que va bien. Sigue, que va bien, va bien. Oye, y Esporte... Va bien, va bien. No, y Esporte está cabrón, Esporte está cabrón. Hizo, creo que todavía nadie lo ha hecho y está... un poquito cuesta arriba, no es imposible, pero en los torneos de más importantes de la gallística en Puerto Rico, Omi Ramos ha salido por la puerta ancha, ganando dos torneos consecutivos, con los mismos gallos, de la misma saca. Yo lo que digo es que hagan eso y ya, y entonces ¿y tú, pues, no... Pues, ven acá, y tú vas a representar la jugada que vamos a hacer de los del campo versus los de Coliseo. ¿A quién tú vas a representar? No, yo soy del campo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Del campo! Pues, yo, que, pues, yo sí me gusta ir a los torneos, ya estamos en preparativo para los torneos que se aproximan, porque ya es parte de Banca Omi Ramos con estar en esa competencia, pero siempre... Mira, y perdonando que te interrumpa, JH, ¿tú tienes planes de participar en... ¿Marcaste pollo para sí. participar en algún torneo? Sí, hasta ahora sí, voy a participar en el torneo, inclusive lo que yo los voy a hasta ahora se van a participar con Banca Polaco, me voy junto con él este año que, okay. esperando en Dios que se pueda y se dé. O sea, que van a funcionar las bancas. Exacto, van a funcionar las bancas. Hacer la macho banca. A Banca Polaco, hacerlo macho. ¡Diablo! Polaco, después que dejaste los cuajitos, tú los vendes frío. Mira lo que te acaba de decir ya antes. Lo que le estoy dando es una promo al negocio. Claro, una promo al negocio porque la gente va a ir para allá a chequear si están fríos los cuajos. quiero aclarar que Banca JH podrá ser macho en los gallos, pero en el billar es una hembra completa. Me ganó la semana pasada. Y la revancha te la voy a dar ahora. Y me va a dar la revancha ahora. Y comiendo pizza. ¡Hombre! Si se acabó la pizza. ¿Qué pizza? Le dimos a Mera. A dos manos. A Wichi. Se acabó. Banca Polvorín. Oye, me gustaría tenerles a Ceci Boy en el podcast. Te voy a comunicar con él. Si me pudieras conectar con él. No te apures, hablar con Wichi. Tiene que venir solo, ¿verdad? Es accesible. Tiene que venir solo.
No, el bien porque de la aquí, familia. No, pero aquí. Hacemos los arreglos. Aquí vamos a hacer los arreglos. Aquí ya, mira, yo. Mira cómo les puedo hablar, mi gente. Que aquí yo estoy hablando por galleros que yo los veo. Que si, mira, mire, Gaby, Pancho, Emanuel Resto ya vienen por ahí. Bimbo. Con la escuadra de él de los Kikiri Painting, para que sepan que eso va a venir por ahí. Así que tiene mucha gente, esto va a estar bueno, mi gente. Estamos empezando y hablo porque pues yo sigo todo lo que sea productivo para los gallos. Y hay que hablar en general. Pues si hay que hablar a Pancho también. No, Pancho viene. Oye, pero ven acá, yo escuché rumores que Luis Rodríguez le está quitando el puesto a Pancho. No, no le digas eso, ¿no? En Armadura. No. ¡Uy! Mira, y otra cosa. ¿Tú dices las malas lenguas? Trae, ese tú a tú que marca la mafia perdió. Aquí va a haber que traer al señor Mano Pelúa también, porque si el ya. No, estamos en conversación, el tipo está medio reacio, pero estamos hablando ahí. Si él fue el que derrotó a Banca La Mafia en los tú a tú, hay que traer a ese hombre para acá. Claro, para que él nos explique cómo fue el proceso, cómo fue la dinámica y todo eso. Ya van escuchando que lo que viene se sigue poniendo mejor y mejor y mejor. Y mejor. Que si este programa hoy estuvo a otro nivel, este podcast. Más en el otro. Y que, que no estamos compitiendo. No, estamos compitiendo. No. Aquí esto fluye orgánico. Nosotros hicimos, cuando comimos la pausa. Oye, live. Oye, familia, no hay competencia. Son dos formatos distintos. Ustedes los vamos a apoyar. Pongan ese live público para compartirlo y que así llegue más gente. Y los vamos a apoyar. Y vengan para acá. Y de su parte, esperamos lo mismo, que nos apoyen, porque al final del día. El propósito principal es común, es lo mismo, es que el deporte del pico y las espuelas sobresalga y siga sonando y llegue quizás hasta internacional, porque estos videos, los canales de YouTube y todo eso, ¿qué pasó ahí? Una avioneta. ¿Cómo que? Aparte, estamos practicando como hacen en el podcast. Pero que tú mandaste ahí. Una avioneta. Piojo con alas. No, mano. No. ¿Cómo acá el piojo con alas? Ay, mi Cristo. Mutaron. No tienen alas, se pusieron. Diablo. Tú eres un condenado, ¿viste? No. Eso no se hace. Oye, familia. ¿Sí o no? Sin más nada que añadir, esto fue todo por hoy. Esperamos vernos pronto. Esperamos que sea muy pronto el próximo episodio y queremos seguir llevándole contenido jocoso de una manera orgánica. Así que le vamos a pedir un fuerte aplauso para nuestro invitado especial. ¡Banca J! ¡La casa!